hostelería. Hemos visto cómo a lo largo de los últimos meses hemos podido mantener el sector hostelero abierto en la Comunidad de Madrid y el sector está muy receptivo a la hora de ver cómo el compromiso de la Comunidad de Madrid hace que puedan abrir sus centros, puedan tener a los camareros trabajando detrás de las barras y los madrileños a su vez podemos disfrutar de la hostelería abierta. Además, hoy aquí vemos que hay también innovación que se pone al servicio de la hostelería. Robots nuevos que lo que permiten es facilitar el trabajo de la hostelería. Si a eso le sumamos el importante compromiso que tiene la Comunidad de Madrid, no solo con la hostelería, sino con la industria alimentaria, nos permite poner en valor algunas iniciativas importantes en la Comunidad de Madrid, como convenios que hemos firmado con las grandes cadenas de superficies para posicionar la industria madrileña dentro de esas grandes superficies. La potencia sube y la parte de atrás de la cabina que se encuentra... Buenos días, ya buenas tardes.
Es para mí un honor y es una mañana muy especial estar aquí con todos vosotros, hacerlo como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero hacerlo sobre todo en un lugar como este, IFEMA, el lugar donde empezamos la lucha sin cuartel contra el COVID-19. Y fue justo hace un año cuando empezamos a construir ese hospital, gracias a todo el equipo de IFEMA, que salvó tantas vidas y que se montó en tan solo 36 horas, gracias al impulso, al empuje de los sanitarios de la Comunidad de Madrid, pero también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de todas las personas que día a día trabajan en todos los ámbitos de las emergencias y que no dudaron en venir, en auxiliarnos y en dar lo mejor de sí mismos para ser un ejemplo al mundo y que salvó a más de 4.000 personas. Ese es el espíritu que defendemos en España. Y esto nos demuestra que hay que seguir poniendo en marcha todas las herramientas que están a nuestra disposición para luchar contra el virus, pero no quedarnos de brazos cruzados y que sea él el que acaba con nuestras vidas. Quiero inaugurar este Horeca Profesional Expo y hacerlo sobre todo con el mismo espíritu que trajo IFEMA en su momento, pero sobre todo con el mismo espíritu con el que ha peleado este sector tan castigado por la pandemia y por las restricciones severas sin estrategia. Y gracias a vuestro esfuerzo, a vuestras ganas de trabajar, nos habéis ayudado mucho, porque nos habéis ayudado a demostrar que la salud y la economía son importantes, pero que lejos de ser antagónicas son compatibles y una se necesita a la otra. La hostelería madrileña, además, la hostelería en general, forma parte de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. Y, de hecho, Madrid es conocida a nivel mundial, entre otras cosas, gracias a su hostelería, a sus restaurantes, a sus bares. Pero hay que tener en cuenta, frente a la frivolidad de quien no sabe de qué habla, que la hostelería es mucho más que la diversión, que el ocio o que simplemente la juerga. Esto va mucho más allá de todo eso. Primero, porque la hostelería no entiende de clases sociales. Y en una misma terraza, en un mismo restaurante, hay mayores, hay niños, hay personas de toda condición que necesitan verse, tocarse, hablar, saber cómo están tus vecinos, saber cómo se encuentran los demás, celebrar. En definitiva, lo más español que tenemos, que es nuestra forma de vivir en libertad y en contacto con los demás. Y eso, por eso digo que esto va muchísimo más allá de la simple diversión en cómo lo han intentado enfocar. Los mayores han disfrutado como niños, pudiendo reunirse en torno a una terraza, porque necesitaban verse. Personas que han estado solas y que han podido superar depresiones y situaciones muy complicadas porque podían verse con los suyos. Es vivir. Y sobre todo, por lo menos en mi caso, sois una forma de vida, sois parte de mi vida y por tanto considero que los demás y para los demás será lo mismo. Porque si queremos tratar a los ciudadanos como adultos, yo creo que tienes que querer para ellos lo mismo que para ti mismo. Si Madrid es una de las ciudades más visitadas del mundo, también lo es gracias a los 22 restaurantes con estrella Michelin que tenemos aquí, a bares míticos, a tascas de barrio, y no solo en la ciudad de Madrid, en los 179 municipios de la comunidad. Y gracias a todos vosotros, levantando cada día España con vuestra ilusión, con vuestra pasión y con vuestro sacrificio, hemos mejorado la vida de todos. Y por eso me duele profundamente lo que está pasando en el sector. España ha visto cerrar el 14% de sus empresas de hostelería y también ha visto cómo uno de cada cuatro trabajadores del sector ha perdido su empleo, han perdido su vida, han perdido las riendas de su vida cuando han arruinado a familias enteras después de toda una vida trabajando y poniendo el patrimonio de sus hijos en juego para crear empleo. Eso se ha perdido. El sector hostelero español ha perdido el 50% de su facturación en el 2020. Esto para un país en el que hay tantos locales de restauración como en todos los Estados Unidos. Por tanto, esto es una tragedia nacional y indudablemente estamos hablando de un sector estratégico. Esta crisis, además, se ha llevado por delante proyectos históricos como Zalacaín, que fue el primer restaurante capaz de lograr 3 estrellas Michelin y así hacerlo durante 50 años y que ahora ha perdido 50 empleos. 50 personas que están ahora en el paro. Lardi está ahora mismo en una situación muy complicada,
como la mayoría del sector en el distrito centro de Madrid, tan necesario para el turismo y para vender la marca Madrid y España al mundo. Y el mismo camino han tenido que seguir 6 locales del Mama Fran Boys, el Melos, el Marula Café y otros muchísimos negocios que estaban arraigados en la Comunidad de Madrid. Y todos han tenido que echar el cierre y todos han perdido su empleo en la región en el último año. Por tanto, este IP, este Eureka, es más importante que nunca. Por eso tampoco podíamos faltar a la cita y por eso quiero agradecer nuevamente a IFEMA su organización. Ha llegado el momento en el que la economía de Madrid retome su pulso y esto no puede ser posible sin un sector que supone ni más ni menos que el 7% del Producto Interior Bruto de Madrid y que sustenta a más de 200.000 familias. Los más de 30.000 bares y restaurantes que hay en Madrid permiten que la vida en Madrid siga adelante, que el corazón lata. Y por eso es tan importante mantenerla abierta cumpliendo las normas de seguridad más estrictas. Y de hecho, todavía no he encontrado un informe sanitario que me diga lo contrario. Así que en este sentido, también quiero agradecer al gran equipo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que nos ha acompañado en estos momentos tan difíciles y que nos ha demostrado que era posible salir adelante con las normas sanitarias que estábamos poniendo. Pero insisto, sin informes que señalaran que la hostelería era la culpable. Para que se hagan una idea, el tamaño del sector hostelero madrileño es superior al de Baleares, País Vasco y Asturias juntos. Y tan solo entre la Glorieta de Atocha y la Plaza Antón Martín existen más bares que en toda Noruega. Es más, si el comercio y la hostelería madrileña fueran una comunidad autónoma, serían la tercera comunidad autónoma más grande de España. Y creo que, por tanto, es ahora cuando hay que ayudar más que nunca a este sector, porque a su vez nos ha ayudado cuando más lo hemos necesitado nosotros. Cerrar un negocio es muy fácil. Lo realmente complicado es volver a abrirlo. Y en estos días, si hay algo emotivo que me han dicho, no es darme las gracias por las ayudas, no es darme las gracias por regalar nada a nadie, es darnos las gracias por haberos dejado trabajar. Y que una persona te dé las gracias por haberle dejado trabajar, simplemente por haberle dejado llevar las riendas de su vida, no regalarle nada, te demuestra lo lejos que pueden llegar las decisiones de los políticos y, por tanto, lo delicado que es cada una de esas decisiones que nosotros tomamos. Por eso, la libertad, el empleo, menos trabas burocráticas y un control estricto de las normas sanitarias junto con nuestra hostelería han sido las claves para sortearlo. El año pasado ya apoyamos al sector con estas ayudas que, insisto, lo más importante es que estén acompañadas de dejar a la gente trabajar, ayudas que llegaron a los 300 millones para los autónomos y para los pequeños empresarios y 44 a disposición del sector de la hostelería. Y somos conscientes de que no son suficientes y por eso Madrid otorgará muchas más ayudas. Ayudas directas, como hemos anunciado recientemente, entre 3.000 y 200.000 euros para los autónomos y los empresarios que estén excluidos de las normas estatales, de las ayudas estatales, porque vamos a estar a ello. Y vamos a poner en marcha una ley de mercado abierto que permitirá a todos los empresarios de España, sin necesidad de moverse de comunidad autónoma, operar también en Madrid, porque lo que hace falta es más ayuda, más flexibilidad y más apuesta por las personas que arriesgan con su patrimonio. Por eso, antes de finalizar, quiero deciros que contáis con todo el apoyo de la Comunidad de Madrid y espero que estas ideas innovadoras que se van a ver a lo largo de la exposición sean éxito otra vez para vosotros y entonces para todos nosotros. Sobre todo lo que tenemos que demostrar es que no tenemos miedo al cambio y que nos vamos a tirar de cabeza precisamente por todo ello, por la innovación. Y deseo que todo lo que hemos aprendido en este último año sirva para hacer un mejor a un sector hotelero capaz de ayudar y de impulsar a Madrid y de levantar a España. Y hay algo con lo que quiero finalizar, que es deciros que ha sido todo un honor poner mi carrera política en vuestras manos, que habéis sido un ejemplo de responsabilidad y de sacrificio y de que me habéis enseñado junto a los sanitarios que no hay que tenerle miedo al miedo. Así que larga vida a nuestra
hostelería. Os queremos. Gracias.